Muy buenas a todos y bienvenidos a otro duelo de World of Warship. Hoy toca duelo North Carolina versus Bismarck. Vamos a probar quién pega más. No te quejes, ¿eh? Te voy a dejar entrar en rango. Quiero probar una cosa relacionada con la penetración. Con tu penetración y mi penetración. ¿Qué mal suena eso? Hablo de los proyectiles, el calibre de los cañones. ¿Qué mal suena eso? Nos pega muchísimo el North Carolina. Y es por el pedazo de calibre que tiene, ¿eh? Uf, ahí sí dolió. Voy a girar. Ahora en el giro, por ejemplo, como no me pegas con la secundaria, si no te abres no me puedes pegar. Es lo bueno. Tendrás que buscarme si quieres sacar partido a tus secundarias. Estoy dando la vuelta, no te preocupes. Realmente yo creo que cuando te acercas a un duelo a corta distancia con el Bismarck, deberías intentar tirar casi siempre alto explosivo. Más que nada porque así optimizas el daño que haces con las secundarias. Ahí está. Duplicas los incendios. Ese es el detalle. ¿Qué dices? Esto me iba a doler. Nada, no te he tirado bien, la verdad. Además, como a ti no se te puede hacer ciudadela. Ya te digo, yo creo que es mejor que me tires alto explosivo. Estoy alternando. Uf, qué daño, por Dios. Ya ves que no cometo ningún error grave de enseñarte demasiado costado. Vamos, que no me han metido todavía ninguna ciudadela ni nada parecido. Eso me ha hecho mucha pupita. Eso es por la penetración del barco. Tiene tanta penetración que le duele mucho al Bismarck este tipo de combate. Si sabe cómo disparar, te hace mucho daño. Es sobre todo por la coraza, ¿eh? Es que tu coraza es muy mala, muy mala. Tenía que haber apuntado más atrás. O más arriba. ¿Has tirado con dos o con una?
te tiran con las dos torretas de delante. ¿Por qué quieres abrirte? Eso es pedir información ilegal, no deberías. Eso es hacer trampa lo que has hecho ahora. Sí, sí, te ríes, pero... tú lo sabes. Te bajo la torreta, nada. No ha hecho nada de daño. Tengo que tirarte a la superestructura, a la parte elevada. Voy a echarte otro duelo, ¿vale? Quiero ver un rancho. Ahora quieres tirar arriba, ¿no? 82.000 de daño. 99.200. Venga, vamos al rancho. Quiero explicar antes de nada una cosa. ¿Por qué estamos haciendo duelos a menos de 10 kilómetros? Porque quiero ver si la diferencia de penetración que tiene el North Carolina compensa el daño de secundarias que le hace el señor Bismarck. Por eso, si os fijáis, me estoy acercando bastante. Me estoy acercando a 8 o 6 kilómetros. Porque cuanto más cerca estoy de él, más daño le hace mi penetración. Eso igual no lo ha visto. Pasa que en condiciones normales, lógico sería que ni me acercara, que el Carolina se alejara. Eso es. Para que mis secundarios no pudieran dispararle. Eso es lo más normal. Y que yo te acierte también es lo más normal. Exactamente. Pero bueno. Es que vas muy rápido. Tu barco es muy rápido. La anterior vez te he intentado buscar abajo. Y ahora voy a tirarte todo el rato a la parte superior. ¿Estás parando el barco o qué? Yo no. Pues joder, parece que vas lento, me da a mí la sensación. A ver, 8.000 de daño, tío. 8.600 de daño y prácticamente vas aprobado. Eso es por el calibre del North Carolina. Por eso, aunque tú me pegues con las secundarias, que por cierto ni te estás abriendo, yo, por penetración, te destrozo, vamos. Solo tengo que tirar a la zona del centro. Oh, ahí rebotó. ¿Cuánto me has metido tú? 5.000 y pico. The ship is on fire. 12.000 debajo de la torreta. Vamos a probar la agilidad de los barcos. Te voy a tirar debajo de la torreta otra vez. 18.000. Si apunto bien, te destrozo. Sí, sí. La diferencia de penetración es... joder. Yo creo que cuando no tengo tiro directo a la torreta, a la superficie elevada, hay que tirar. A la zona central. Y cuando tengo tiro directo, bajo la torreta. Uf, qué dolor, ¿eh? Estás haciendo girar y me pillas también tú. Hombre, vas a tirar tu primero, tío. Me deberías matar de esta. Ahora lo que voy a hacer es aprobar. Y ya hablaremos. Ahora, flash. Solo 2.000, pero qué triste. Que por cierto, me has tocado una torreta, Y sigue tirado arriba. Me matas con los incendios. No me compensa, no me compensa a corta distancia ni tirándote debajo de las torretas. Yo he tirado arriba a ver si te rompía las torretas, porque me estabas destrozando. O sea, ¿has tirado a romper las torretas? Sí, sí. O sea, ¿no has tirado a Ciudadela? No, he tirado. ¿Cuánto daño has hecho por secundarias? Ahora te digo. A ver. Por impacto directo, 17.057. Y con incendios, 26.900. 17.000, ¿eh? ¿Y cuánto dices por incendio? 26, 27.000.
Vale. Vamos a hacer un último duelo. Esta vez De voy a hecho. intentar no acercarme a los 10 kilómetros, ¿vale? Muy bien, pero ahí ya te digo yo que ganarás. Bueno, ya se verá. Venga, hasta ahora. Round 3. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Yo lo que he aprendido, que por mucho que yo te haga mucho daño, incluso disparándote debajo de las torretas, tú me haces muchísimo daño por incendios. ¿Antes cuánto me has hecho? Solo con 20. los cañones de secundarias. 29.000 con los incendios de la secundaria. 29.000 con los incendios, pero con los cañones 9.000 o así, ¿no? No, 17.000. 17, o sea, prácticamente 40.000 de daño con las secundarias. Me frustra, ¿eh? Me frustra mucho. Bueno, voy a dar la vuelta, te acabo de ver. Oh, tiene medidas explosivas, pues venga, mejor aún. Dios mío, la super precisión esta. Sale un tiro para cada lado. Obviamente a mí me toca huir, que no me queda otra. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que yo cuando huyo, que esto es lo que suelo hacer yo también con el Bismarck, cuando yo huyo, tengo el problema de que no tengo tiro claro a la superestructura, ¿vale? Porque obviamente estoy huyendo, no tengo, bueno, a la parte elevada sí, pero no tengo como antes un buen tiro a la parte baja, ¿sabes? Pero él me está friendo igualmente con las secundarias. Y eso me toca las narices, la verdad. También aprendiste, ¿eh? ¿Y tú, que te he dicho yo que tiraras salto explosivo con los cañones principales? Pero me verías una torreta en la segunda salva. No, pero realmente te estoy tirando a la superestructura, a la parte elevada, que es donde hay que tirar. Más que nada porque a línea de flotación no puedo tirarte con este ángulo, obviamente. Estoy haciendo lo que se debe de hacer, obviamente. Huir e intentar matar al Bismarck antes de que se acerque a un rango en el que te destroce con incendios. Vuelta a incendiar. Por cierto, llevo la reparación premium y la cura premium y la bandera de menor tiempo de incendios. Vamos, que estoy tocheto a reparación. Y como veis, me he echado antes la cura para que no, digamos, no echarme la reparación hasta que tuviera dos incendios. Uf, ya tengo tres. Esto es una exageración. Vamos. ¿Será que soy muy malo disparando? Puede ser. Pero para mí el Bismarck se lo come, a North Carolina. Hombre, depende. El North Carolina tiene muchísima más penetración. Depende de dónde pegue, hermano. Sí, pego, pego, pero es que es un incendio infinito, ¿eh? Yo creo que si haces focus en incendios, a mí me destrozas. Si te centras completamente en incendiar, a mí me haces papilla. Seguramente, si no tuvieras las secundarias, si solo me tirarías con los cañones principales, yo te como. Pero con las secundarias que tienes, vuelvo a estar incendiado. Una vez más. ¿No te puedes despegar un poquito de mí? Corre, corre. Ah, es verdad que tú eres más rápido. ¿Cuánto corres, si se puede saber? 31 nudos. Ay, pero no pares el barco, no te cortes. Era una coña. No me quiero acercar tanto tampoco, ¿eh? Se vale No, aquí. es. Ya te digo yo que es extremadamente rentable tirar alto explosivo cuando estás en rango de secundaria, porque duplicas el número de incendios. Con las principales prácticamente seguro vas a hacer un incendio. Y si a eso le añades lo que pegan las secundarias, pues bueno. Pues ya es el festival de los incendios. Bueno, daño te hago, pero ya ves, nada, no tengo ninguna opción. En cuanto te acercas y me pegas con las explosivas, me destrozas. La única manera de que yo te pudiera ganar es a rango muy largo, por encima de 14 o así, y alejándome siempre para que no me incendies. Que es la única posibilidad. Si no, me comes.
con patatas. Bueno, había gente que decía que el North Carolina, bla, 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 y no sé qué más. Nah, nah, no puedo ni investirte, es que me destrozas, tío, con la secundaria. Buah. Es horroroso. Es horroroso. Lo peor de todo es que al más mínimo intento, vamos, tengo que estar, tengo que verte a 16-17 kilómetros para mantener la distancia, porque en cuanto me acerco un poquito, enseguida te me pones el rango de secundarias. Sí, hombre, el barco este corre bastante más al tuyo. Hombre, bastante más no, pero más sí. Bastante más, créeme que bastante más. Creo que este corre 28 por ahí, ahora te lo digo. Este ha hecho 14.000 impacto con la secundaria y 50.000 con incendios. Pero bueno, hay que contar los de la batería principal. Ya, pero es que ese es el detalle. Por eso te digo yo que si angulas bien el barco, si tú con el barco lo angulas bien, no te tienes que preocupar tanto de la posición del enemigo. Tú simplemente le vas incendiando, le vas incendiando, le vas incendiando. Yo os puedo asegurar que es una manera muy cruel de matar a alguien. Le matas la moral, sobre todo. Puñas, mira un momento. Sí, porque ves que no puedo acabar de hacer nada. Oh, derrota. 27 nudos. Y además a los acorazados se les mata, sí. El tuyo corre 32. Yo corre 31. Pero bueno, lo mejor de todo, corre un poco más. Lo mejor de todo, mira, yo suelo jugar el Bismarck de esta manera. Si tengo un acorazado enemigo que me da al costado, le tiro a P. Y angulo mucho el barco para que él no me haga demasiado daño, ¿vale? Pero le tiro a P. Y luego, si veo que él me aproa, yo huyo o aproo, normalmente suelo huir, ¿vale? Y le voy tirando explosivas a su aproamiento. Y lo acabas chamuscando, vamos. Que en cuanto llegan los dos incendios, repara, o uno suele reparar y tal. Y luego ya te esmeras en sacarle un incendio más. Y con dos incendios, tres incendios, ya normalmente haces tú mucho más daño del que él te hace. Yo creo que el Bismarck gana, ¿eh? Ya estoy convencido, ¿eh? Eso sí, no te lo voy a negar. El North Carolina a distancias cortas te puede hacer muchísimo daño. Depende bueno, de cómo tengas el barco por la penetración. Eso es si no le arrancan las torretas, ¿no? El detalle... Bueno. Ahora lo dices. No, pero el detalle, por ejemplo, es que si yo estoy en combate contigo, ¿vale? Y digamos que... Si es un combate corto, tú tienes 30.000 de vida y tal, igual yo te mato rápido por la penetración que tengo, ¿vale? No te doy tiempo a que juegues tu juego. El problema es si es un combate largo, sí. Si es un combate largo, de 4, 5 o 6 minutos, tú con los incendios me matas, vamos. En el primer minuto ya he tirado la reparación y ya tengo dos incendios. Y luego, esos dos incendios, como mucho, van a pausarse durante algunos segundos cuando te vuelvas a echar la reparación, pero es un constante reincendio. Ya os digo, si sigues tirando explosivas, yo por ejemplo tiro AP normalmente, ¿vale? A larga distancia, a corta distancia y a larga distancia de proa, depende. Suelo tirar alto explosivo más bien, si me vienen de proa. Pero normalmente tiro AP y a corta distancia, unos 10, solo tiro AP si claramente me dan para Ciudadela. Si no, tiro alto explosivo, porque es el daño que hace meter dos o tres incendios. Es que es quitar 800, 1200 de vida por tick. Eso, van pasando los segundos y es mucho daño en el fondo. Dime. Pero yo soy más de rematar rápido. Yo suelo tirar AP a casi todo. Este barco va muy de proa o muy de popa. Qué horror. Pero bueno. He perdido todos los duelos en la sala de entrenamiento. Es que lo has puesto relativamente fácil. O sea, son mucho mejores barcos el Yamato contra el Bismarck y el Bismarck contra el North Carolina. Piense lo contrario, la no se ha visto pegar. Opción. No creo. Bueno, igual si te tiran la superestructura, ya lo veremos, igual lo pruebo. Lo malo es que ya no lo tengo de la Magi, porque para mi gusto de North Carolina es bastante mejor. Por la dureza y, bueno, otros atributos que tiene. Tier 8 es mejor el Carolina que la Magi, porque la Magi es muy, muy blanda. Yo creo que el rey del Tier 8 es el Bismarck. Pero con ahora mismo, al North Carolina le ha salido un buen rival, la verdad. Yo creo que el Bismarck ahora... También creo que es el rey, seguramente. El North Carolina sí que tiene una buena pegada, sí que tiene unos antiaéreos de la leche y una maniobrabilidad bastante buena, pero en combate uno contra uno yo creo que tiende a ganar el mismo, sinceramente. Yo estoy convencido. Además, no solo tiende a ganar, sino que tiende a hacer huir al North Carolina por el tema de los incendios. Bueno, oye, muy tristemente. Del Bismarck corren casi todos por las secundarias, ¿eh? Es una cosa divertidísima. Sí, sí. Bueno,
vamos a dejarlo. Despídete, Eduard. Una buena Venga, hasta la prueba. próxima. Nos vemos. Chao, chao.